mandar al único testigo. Aquí en Desayunos Informales al embajador de la República de Corea, Insulí. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Qué bueno. ¿Qué ves cuando ves estas imágenes? ¿Qué te pasa? Sobre la música que estábamos viendo. Sí, siempre es increíble porque nosotros practicamos por como dos meses para perfeccionar esta canción. Claro. Y entonces tuvimos mucha preocupación, pero salió bien, todo bien. Muy bien, sonaba bárbaro. Gracias. Viniste, llegaste a Uruguay en plena pandemia, ¿no? Por allá por el 2020. Sí, 2020, sí. En esa época, entonces, como estuvimos muy quietos, sin hacer nada. Y eso sí, eso nos dio es un poco una dificultad de socializar con la gente uruguaya, como diplomático. Uh-huh. Pero eso me dio tiempo, mucho tiempo para practicar esta guitarra, ¿no? Y al momento de recibir la notificación de que venía como embajador a Uruguay, ¿conocías algo de nuestro país? Sí, creo, por supuesto. Sí. Entonces, Uruguay es tres cosas. Uno es es un país modelo de Latinoamérica, todos saben. Y entonces con las instituciones democráticas muy sólidas y sistemas muy estables económicamente y políticamente, todo esto es un país modelo de América Latina. Y segundo es, por supuesto, fútbol. Ya Uruguay ganó cuatro veces en el Copa Mundial. Y también en Juegos Olímpicos, ¿no? También. Dos veces. Uh-huh. Y entonces tengo mucho respeto a los uruguayos, claro. Que hacen muy bien este fútbol. Claro. Y el tercero es Ronda Uruguay. Los coreanos saben este Ronda Uruguay muy bien. Y porque este Ronda Uruguay empezó en 1986 en Punta del Este, en el Hotel San Rafael. Uh-huh. Eso es como abrió esta nueva puerta para el libre comercio a nivel mundial. Finalmente llevó a la creación de este OMC, esta Organización Mundial de Comercio. Uh-huh. Claro. Y más allá de todo lo que sabía y la información que tenía, una vez que vino a Uruguay, ¿cómo fue conocer a los uruguayos, ver nuestra cultura? ¿Le llevó tiempo a adaptarse? Ah, sí. No es difícil para los diplomáticos, porque normalmente entonces ya estamos acostumbrados a vivir en el extranjero para los diplomáticos, así que yo estuve en Quito por 3 años antes y además en un otro país latinoamericano. Así que no tuve mucha dificultad de acostumbrar. ¿De nuestras costumbres? ¿Qué cosas le llamó más la atención de lo que hacemos los uruguayos? Por ejemplo, no sé, el mate. Sí, mate. ¿Y le gustó más o menos? Me encanta. No me diga que le encanta el mate. Pero al inicio, entonces, no tanto, pero entonces cuanto más tomo este mate, me encanta. Se fue acostumbrando, porque el primero no le puede haber gustado. No. El primero más o menos. Más o menos, pero sí. Y en cuanto a el vino también, el vino uruguayo es muy bueno. Sí, muy bueno, sí. En cuanto a las actividades sociales, bueno, ahí vimos parte de la banda, ¿no? De cómo se formó esta banda. ¿Con qué intenciones, con qué finalidad? Yo aprendí mi guitarra eléctrica hace como 7 años y siempre fue mi sueño de tocar la guitarra eléctrica con una banda. Y aquí entonces yo buscaba entonces como la gente uruguaya con quien puedo tocar. Y entonces a un chico que conocía me recomendó los músicos jovencitos
Y también entonces nuestra embajada como contactó con una chica de 19 años, su nombre es Sabrina, que ganó como World K-Pop Festival, que normalmente nosotros organizamos anualmente, y nosotros formamos un grupo. Y es una como inicio de nuestras actividades musicales muy espectaculares. Usted mencionó el K-pop. El K-pop es un movimiento cultural importantísimo en su país y que ha llegado a distintas partes del mundo, y aquí en Uruguay hay muchos fanáticos. Estuve muy sorprendido de ver a muchísima gente que participaron de nuestra festival, que se celebró en julio. Sí, es increíble. Entonces, sí, muchos gritos. Mucho adolescente. Increíble. ¿Cuándo comenzaste a tocar la guitarra? ¿Desde chico? No. Hace como 7 años, 7, 8 años, algo así. Sí, desde chico entonces me interesaba. Tocar instrumentos musicales, pero no tuve tantas oportunidades. Y o practicamos a veces y nada. Claro. Consistentemente o ¿cómo se dice? De manera constante. Sí, constantemente y con mucha atención, con, claro. Con mi voluntad muy fuerte. Claro. Empecé mi carrera musical hace 7 años. ¿Y cómo ves el rock nacional? ¿Te gusta el rock nuestro? ¿Hay bandas que te gustan? Al inicio, en principio, no conocía rock uruguayo. Pero como hemos formado nuestra banda, y entonces los chicos me recomendaron este tema. Y así que entonces yo aprendí a conocer los temas uruguayos. Y cuanto más toco, porque siempre cada semana, claro, cada fin de semana nosotros tocamos. Uh-huh. Y cuanto más toco, entonces me gusta esto. Como el mate. Como claro. El mate. Claro, el mismo proceso. Progresivo. Del mate. Sí. Tal cual. Me encanta, sí. ¿Y de esas bandas uruguayas, como cuáles, por ejemplo? La Trampa, como lo vimos, La Trampa y Buitres, Cadena Solitario de Buitres. Claro. Y ahora estamos practicando Cuando Sea Grande. De Cuarteto de Nos. El Cuarteto. Ajá. Y por curiosidad, entonces, el K-pop, por coincidencia o algunos, la hija, yo tuve la oportunidad de conocer al señor Roberto Musso. Ajá. Quien, con su hija, visitó a nuestro ensayo. Mira. Porque su hija es gran big fan de K-pop. De K-pop. Qué bueno. Así que entonces nos conocimos y entonces y también su esposa y su hija asistieron a nuestro evento de K-pop en julio también. Mira. Y qué bueno, porque acabas de decir Roberto Musso. Sí. Y creo que tenemos un video para mostrarte. Ah, ya, qué bueno. Presta atención a ver qué dice. Hola, embajador Lee. Bueno, acá Roberto saludándolo. Para mucha gente que no sabe, el embajador, un gran guitarrista y con un gusto musical muy cercano al rock nacional. Y nada, recordando muchas de las charlas que hemos tenido sobre, bueno, cómo con el cuarteto en nuestras constantes giras por Latinoamérica nos sentimos muchas veces como embajadores culturales, y cómo la música, en particular también, puede ser un instrumento mucho más potente en la diplomacia que quizás la diplomacia tradicional, ¿no? Así que nada, fuerte abrazo. Chao, chao. Muchas gracias. Bueno, y Roberto Musso dijo que por favor está invitadísimo para su show, para su presentación en el Antel Arena del Cuarteto de Nos, así que quería transmitirle la invitación del Cuarteto de Nos. Bueno, sí, entonces me encanta. Sí. Qué lindo. Como decía Roberto ahí, la música es un vínculo de diplomacia también, ¿no? Sí. Especialmente en estos días, entonces la diplomacia... Nosotros lo llamamos diplomacia pública o diplomacia cultural.
es un poco diferente de la diplomacia tradicional. ¿Ha cambiado la forma en la cual se...? Sí, porque para la diplomacia tradicional es una como una contactos entre los diplomáticos de Corea y de Uruguay. Claro. Entonces, pero este diplomacia pública o diplomacia cultural es una como contacto con público, con el público, con la gente en general. Más cercana. Eso es muy importante estos días porque es una como senta la base. Claro. Base entre los entre los dos países, entre la amistad y intercambio entre los dos pueblos. Es muy importante. Eso también influye mucho a ese nuestra como relación. Uh-huh. Es increíble el crecimiento cultural que hay a nivel mundial de lo que viene de Corea del Sur, ¿no? En cuanto al entretenimiento, en cuanto a la música, bandas como BTS que son furor en el mundo, programas de televisión que también de entretenimiento. Acá tenemos uno, ¿quién es la máscara? Sí. Es también de Corea del Sur, digo. Películas como Parásitos, que ganó también el premio Oscar. Es impresionante los últimos años el crecimiento cultural a nivel mundial, ¿no? Que es, también yo estoy sorprendido por a ver este fenómeno increíble. Entonces, estos días lo llamamos Ola Coreana, que incluye este K-pop y series y películas y más, qué más y otros y también la lengua coreana y es increíble que pero también la credibilidad, ¿no? Porque muchas veces sobre todo con las series, ¿no? A veces vemos películas o series de otros países que decís, no sé si le creo tanto a lo que están contando, a la historia que están contando. Pero sí ha pasado con un montón de series coreanas que realmente es creíble lo que está ocurriendo. Entonces creo que la aceptación también va por ese lado, ¿no? Totalmente. Volviendo un poquito al fútbol. Hoy te preguntaba cuáles son tus deportes y me decías, bueno, juego al golf y el fútbol como apasionado. Y también decías que en las últimas 4 veces que nos enfrentamos ganó Uruguay. Y ahora se viene un mundial. Ah, ya, sí. A la vuelta de la esquina 24 tenemos un mundial. 24 de noviembre. 24 de noviembre. Va a ser el único día que no vamos a ser tan amigos. Día. Después sí, todos buena onda. Ese sería un día muy importante. Muy especial. ¿Va a ver de alguna forma especial el partido? Claro. ¿Cómo? ¿Se tiene preparado algo especial para ver ese partido? ¿Hacen algo especial en la embajada? Tal vez, sí, tenemos que organizar algún evento para este evento. Sí. Por supuesto, sí. Yo me traje anotada la formación de Corea y después en la tanda le voy a pedir que me ayude con las pronunciaciones porque yo voy a ir al Mundial a cubrir a Uruguay. Entonces tenemos que decir bien los apellidos. Le quiero... Por ejemplo, la estrella de ustedes es Song, el delantero del Tottenham. Ah, Song. Sí, claro, sí, Song. Sí, lo que yo quiero saber bien cómo se pronuncia. Hyun Min. Ah, Song Hyun Min. Son Hyun Min. El apellido Son. Es Son. Si le digo Son, por ejemplo, Kim. Tienen un montón de Kim. En la selección, estuve fijando, hay como 5 Kim. Yo dije, son hermanos. Empecé a googlear. Kim es un apellido muy común. Muy común. Más común del Corea. Con razón. No es que sean hermanos. Es que es un apellido muy común. Sí, muy común. Y por ejemplo, lo último. ¿Cómo se pronuncia Wang? Que también hay unos cuantos. Juan. Wang. Como Juan. Juan Hechan. Ahí va. Juan Hechan. Wang. Juan. Como que fuera Juan. Sí, Juan. Con Juan. Estos datos ya creo que estoy... Juan Hechan. Claro. Juan. Sí. Muy bien. ¿Qué expectativas hay para ese partido? ¿Cómo ves a Corea en este mundial? Es una... sería un partido muy difícil para Corea porque ya entonces el equipo uruguayo tiene muy futbolista, muy excelentes futbolistas como Suárez y Cavani. Entonces será un partido muy difícil, pero vamos a ver. Pero, claro, tiene confianza. Pero la cancha, nosotros sí hacemos mucho esfuerzo para... ¿Y con el resto del mundial? Con el resto del mundial, Corea, ¿cómo la ves?
pasa de fase, cómo... Sí, Corea es un equipo, sí, entonces esperamos... Es un equipo difícil, ¿eh? Porque sí, decís, sí, es, Uruguay esperamos. Es un equipo que nos ha ganado las últimas veces, pero no es que se le ha ganado holgadamente, no, no para nada. Especialmente en vista de la pérdida de este partido que sucedió en 2010, en 2010. La Copa sí, Sudáfrica. En los, de claro, Sudáfrica. En los octavos de nosotros final. Perdimos el partido. El día de los goles de Suárez. 2-1. Sí, claro. Sí. Entonces, este partido sería una revancha para los una revancha. Claro. Así esperemos que varios, tenga cuidado. Tenga cuidado. Nos están esperando. Bueno, Intuli, le agradecemos muchísimo la visita. ¿Y podemos ver en algún momento en vivo la banda en algún lugar? Sí, sí, sí. Esperamos que tengamos esa oportunidad de hacer esta presentación en vivo. Sí. Bien. Qué lindo. Invitadísimos aquí cuando quieran. Sí, muchas gracias. Bueno, la despedimos. Nosotros vamos a hacer el test. Sí. Ah, tenemos vamos el a hacer, test. Vamos es a hacer verdad. El test. A ver, test. ¿Cuán uruguayo sos? Claro. ¿Cuál? Te vamos a mostrar algunas imágenes, te vamos a hacer algunas preguntas, son relativamente fáciles. Ajá. Y vos no tenés que decir de qué se trata. Y ahí después hacemos y vemos, bueno, a ver, ¿cuán es para uruguayo? Ver cuánto conocés de Uruguay. ¿Cuán uruguayo sos? La primera es la siguiente. ¿A qué plaza de Montevideo pertenece esta imagen? A ver si la vemos. ¿A qué plaza de Montevideo? Por supuesto, Plaza de Independencia. ¡Muy bien! Bien. Bueno, la segunda pregunta. ¿Cómo se llama este monumento de Punta del Este? A ver. Ah, los dedos. Muy bien. Dedos. Sí, sí, dedos. Bravo. Es un arquitecto uruguayo muy famoso. Vamos a otra. La número 4 dice así. ¿A qué edificio pertenece la próxima fotografía? A ver. Ah, es centenario, ¿no? Muy bien. Sí, sí. Excelente. Este la cedo. Se construyó hace 100 años, ¿no? 100 años se cumplen dentro de poquito. Por eso se está buscando jugar el Mundial 2030. Ah, sí, 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 ya es. Bueno, la siguiente foto. ¿Cómo se llama este clásico plato uruguayo? Ah, por supuesto, chivito. Me encanta. ¿Le gusta? Chivito, sí. Qué tremendo. Ahí está un poquito más difícil la que viene. ¿Dónde se lleva? A ver, hay ¿dónde? Muchos textos. Pero venís bárbaro hasta el momento, ¿eh? ¿Dónde se lleva a cabo el concurso del carnaval uruguayo? A ver, mira, ahí está la foto. A ver ¿cómo? Si tenemos. ¿Tenemos foto? Ah, eso sí me... Le suena. Sí, sí, suena, de... sí, me suena entonces. Por el Parque Rodó. Teatro de una estación del año, mirá lo que te digo. Puede ser. Las opciones son teatro de invierno, teatro de otoño, teatro de primavera o... Teatro de... ¿Verano? ¿Verano? Sí. ¡Ey! ¡Claro! ¡Excelente! Un éxito. Ay, sí, está difícil. Bueno, ¿qué te podemos invitar a comer los uruguayos un día de lluvia? A ver, y vamos a mostrar la foto. Un día de lluvia. Un día de lluvia. ¿Qué podemos hacer en un día de lluvia? Ah, eso se llama... Sí, ves... Tornapita. ¡Torna frita! ¡Muy bien! ¿Cuál es uno de los lugares más visitados por los turistas cuando llegan a el país? Hay un lugar que decís, no que podés... Tienes que ir a comer. Para comer carne uruguaya. Ah, comes unas tiritas. ¿Dónde? Es un restaurante. Ese, sí, una es un zona. Mercado hay más que nada. Lugares. Un mercado. Para, un mercado. Sí. ¿Está cerca de dónde? Ah, mercado de Puerto. ¡De Puerto! Bien. Sí, bien ¡excelente! Pero, ¿cómo se llama este edificio emblemático de Montevideo? Teatro Solís. Yeah. Ah, claro. Y la última. Atención. Esta tenés que saber. Esto es, no hay nada más rico que... A ver. ¿Qué? ¿Qué? Es dulce de leche. ¡Qué grande! Señores, mirá lo que hago. ¿Cuánto? Guayés al palo, como viste acá, 10 puntos. 10. Rompió todo los controles. Antes de irnos, no solamente teníamos el regalo de Roberto Musso, que te invitó, como decíamos, al Ante la Arena, sino también
60 años de la tele, decías que otra de las cosas que te gustas es el vino. Bueno, para muchas que gracias. Disfrutes muchísimas en los 60 gracias. Años de la tele. Me encanta ese vino uruguayo. Te despedimos con un fuerte aplauso. Muchísimas gracias, gracias por la visita. Gracias. Muchas gracias. Vamos a la pausa. Pausa, ya venimos.